En el Ecuador hay diferentes maneras de practicar el ciclismo, y aunque esta práctica no es nueva, en las últimas décadas ha tomado fuerza con el incentivo de movimientos y organizaciones que intentan introducir una visión sustentable, generar conciencia social y disminuir problemas ambientales. En el año 2003 se dictó el taller Ciclovías para Quito, y de ahí surgió la idea de propiciar un ciclopaseo. De esa manera, el colectivo Ciclópolis ha trabajado arduamente para que más ciudadanos se unan a ciclear, para cuidar su salud y el medio ambiente. La ruta a recorrer es de 30 kilómetros y circulan alrededor de 40.000 personas. De esa manera, David Almeida, subdirector del colectivo, asegura que los domingos 6.000 vehículos dejan de usarse. Por otro lado, el ciclismo competitivo también llama la atención de muchos deportistas. En el Ecuador tenemos el de ruta y el de montaña. El día domingo 29 de febrero se llevó a cabo la Copa Escolar Colegial Universitaria, organizada por el Club de Ciclismo de Montaña Pichincha. Y el representante de este club nos cuenta al respecto. Son 8 años de carrera tras carrera. Lo hemos hecho como dirigente provincial, de manera como empresario, siempre apoyando al ciclismo de montaña. Esta válida, que es la primera válida de la Copa Nacional Escolar Colegial, es la primera de tres, y vamos a hacerlas en todo lo que es parques metropolitanos. Como ustedes podrán ver, hay desde categorías wall bikes. Sí, wall bikes, y para comenzar desde los más chiquitos hasta categorías colegiales y universitarias. El ciclismo es un deporte que está en auge, y quienes lo practican hacen de él una forma de expresión. Estamos hace más de 15 años, en realidad fue un grupo familiar el cual nosotros nos inscribimos en alguna competencia. Anteriormente nosotros hacíamos lo que es por aventura hacíamos ciclismo de rutas largas, y ese tipo de cosas, hasta que finalmente vimos que había alguna competencia y dijimos con mi primo, mi hermano y en este caso un familiar de mi esposa, dijimos vamos a competir. Actualmente el equipo tenemos aproximadamente 40 personas entre competidores y gente que hace casi como paseo, más la gente de la logística estaríamos hablando de unas 55 personas. La logística es algo fundamental, alguien que nos está apoyando constantemente, tenemos mecánico, tenemos gente que nos ayuda con la nutrición. La montaña lamentablemente está relegada, tengo que decirlo y soy bien frontal en eso. El ciclismo de montaña no tiene ayuda, muy pocos dirigentes a nivel nacional le paran bola, como se podría decir, y todos los recursos están yéndose al ciclismo de ruta. La principal recomendación para toda la gente que está pensando hacer deportes de manera recreativa, de manera competitiva, es el siguiente paso, pero salgan a trotar, salgan a hacer deporte, a jugar, lo que sea, en sitios abiertos, disfruten de la naturaleza, y si es ciclismo, qué mejor, pero que hagan deporte que es básico para la salud. La bici puede ser recreación, competencia e incluso reivindicación. Ese es el caso del colectivo Carichinas en Bici. Este es un grupo de mujeres que eligieron la bicicleta como su medio de transporte.
Ellas perdieron el miedo y empezaron a pedalear. La herramienta fundamental es la bicicleta. Creo que esta herramienta nos permite generar una toma de decisiones de manera continua. No solo de qué camino voy a tomar, si subo o bajo la vereda, sino va más allá. Es una toma de decisiones de qué queremos hacer como mujeres. A veces llegan las chicas con eso de que quieren bajar de peso, que quieren ejercitarse, ¿no? Que está bien, que no está mal. Sin embargo, el enfoque del colectivo es el empoderamiento. Porque existen muchos grupos, muchas organizaciones que se dedican a diferentes actividades, pueden ser deportivas, puede ser de competencia, puede ser simplemente urbana, recreativa, pero nosotras como mujeres hacemos actividades para mujeres. Te voy a poner un ejemplo así como súper súper básico, ¿no? Que es como, ¿quién te va a recoger en algún lugar en el que estés? O sea, te viene a ver tu novia en su auto, o no puedes salir porque no tienes quien te saque de tu casa. Entonces, moverte en bici te da esas libertades, ¿no? Es un acto político que tenemos también las mujeres de decir, sí, o sea, esta es mi decisión de ir en bicicleta independientemente de la hora, del lugar a donde vayamos. La bici te abre un montón de puertas, además de que te ayuda a superar tus miedos. Entonces es permitir de que yo sí puedo hacerlo independientemente de la edad, de los años que tenga o de mis limitaciones, inclusive físicas. No hay límite, creo que el límite es un...